La creciente demanda mundial de bicicletas ha supuesto un repunte inesperado en la economía de Camboya, el principal exportador a la Unión Europea y el quinto del mundo. Entre enero y mayo, meses que coincidieron con los peores momentos de la pandemia de la COVID-19 en este pequeño reino del sudeste de Asia, Camboya exportó 876.612 bicicletas, un incremento del 26% respecto al mismo periodo de 2019. Más del 70% de las bicis ensambladas en estos primeros 5 meses tenían como destino la Unión Europea, a donde este país exportó en 2018 alrededor de 1,52 millones de bicicletas, un mercado valorado en 331 millones de dólares. Con estas cifras, el reino camboyano, que también cuenta con importantes exportaciones a Estados Unidos y Canadá, se ha colado entre los 5 exportadores mundiales. La pandemia de la COVID-19 ha disparado la demanda de bicicletas a nivel mundial, lo que se traduciría en una mayor demanda en Camboya, donde otras industrias se han visto duramente golpeadas por la crisis económica mundial. Otro factor que beneficia al país del sudeste asiático es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues varias empresas que hasta ahora mantenían su producción en China decidieron mover su producción al Reino Jemer, donde la manufactura es clave en su economía.